Christmas for me! Christmas for me! Christmas for me! ¡Posome! ¿Qué haces con esa cara que siempre tienes tú así, de las muecas y eso? Y el osito ese. Te voy a decir una cosa. Eso que haces tú con los regalos, que le quitas a los niños, los tiras por ahí, o te los quedas tú, eso está muy mal hecho, ¿eh? Eso está muy mal hecho. Me voy a presentar. Me llamo Pepe Bobofrito. Tengo unos 20 años y 50 enfermedades. Y más, no, pero 50, ahí me quedo. Te voy a decir que haz las cosas bien hechas, porque yo no me canso, ¿eh? Y como vuelvo a hacer más cosas así, me aparezco donde sea. Así que ya lo sabes, ¿eh? Buenos alimentos, buenas palabras, bueno, tú buenas palabras no muchas. Pero bueno, esa cara, a ver si la cambia un poquito, hijo. Y con la gente tienes que ser buena persona. ¡Buena persona! Como yo y como muchas personas más. ¿Eh? Perdón, bebé, es que tengo 50 enfermedades, claro, es lo que pasa. Bueno, a ver, me despido por esta vez, pero... ¡No hagan más cosas malas! ¡Tenemos competencia! Pero ¿sabéis una cosa? Los payasos como yo somos lo que valemos. Porque vosotros, sin hablar ni nada, ¡no hacéis nada! ¡Ay! Ya me acuerdo yo que estaba en el circo y estaba siempre cantando a los niños y a los mayores también. ¿Sabéis cómo acabé mis días? Se me cayó un árbol de Navidad encima. No reí mucho. Y los del público tampoco. Pero me dio que pensar. Por eso, amigo, te lo digo a ti. ¿Eh? No seas malo. Porque si eres malo, te pueden pasar cosas malas. Y en estas fiestas, que son de Navidad y alegría, no hace falta estas pamplinas. Sé bueno y educado. Y entonces tendrás prometedoras y amaranzas. Pero si eres un payaso malo, caerá hacia ti todo lo malo.
Oh my goodness!